He visto el video y está precioso. En primer lugar, quiero felicitarlos y agradecerles, porque bueno, yo no pensé que hubiera tanta cobertura, pero ha sido realmente impresionante, ¿no? Yo les agradezco porque para un obispo, y es más un obispo que siempre ha estado, digamos, en un cura con la gente, ¿no? Cuando uno es obispo, pues se asusta un poco, ¿no? Y todo el mundo, parece una parroquia grande eso, ¿no? Y eso a mí me ha dado mucha, mucha alegría, porque me he sentido muy querido, muy apoyado, ¿no? Y bueno, lo que vale es el amor que el Señor les ha dado a ustedes para poderme acompañar también, ¿no? Les agradezco a ustedes, han sido factor para que la gente acompañe también. Nosotros en el corazón llevamos siempre el cariño por nuestro pueblo. El pueblo es un don, como el amor que nos tiene el Señor también es un don, es un regalo. Lo que importa es que vivamos la dinámica del regalo, del servicio. No hay más cosa más linda que la generosidad de Dios y nosotros aprender a tener la generosidad que ha tenido el Señor, ¿no? Felizmente que nos lleva a la delantera, porque si no seríamos angurrientos. Pero el Señor nos ha vuelto personas a lo largo de los años, ¿no?, a salir de la angurrencia para abrirnos a los demás. Y ha sanado nuestras heridas para eso. Y ustedes también, que están tan unidos a la Hermandad del Señor de Milagros, que sabemos que es la hermandad más importante, no solamente del Perú, sino también del mundo, ¿no? Tienen ustedes, han ganado el Mundial de las Hermandades también. Debe ser para que justamente nosotros, a través de ese testimonio, podamos ser como una pequeña semilla en el mundo de ese amor que el Señor nos tiene. Yo sé que ustedes, haciendo esa labor también de difusión, están, digamos, haciendo que se expanda la semilla, ¿no? En el mundo estamos viendo una crisis radical, definitiva. No sé si se viene el fin del mundo, no estoy tan seguro de eso, pero sí que se viene una cosa seria, porque hay crisis ecológica, hay crisis económica, hay crisis social, hay crisis política, todo se junta. Cuando las crisis son de 20 años, digamos, se puede solucionar con elecciones, ¿no? Cuando es de 50, 70 años, se puede solucionar a veces con cambios importantes, revoluciones, como han hecho en la historia muchos. Pero cuando es una crisis grandaza como esta, de 500, de 600 años, se soluciona con espiritualidad. Porque como es más ancho, no cabe ninguna idea, solo el espíritu puede abarcarla. Y estamos en una crisis así. Por eso la difusión del espíritu, del caminar con el Señor y el ver cómo Cristo camina por nuestras calles, hace que la gente empiece a recapacitar. Bueno, nosotros estamos llamados en una situación tan tremenda como vive el mundo hoy día, con cosas tremendas que las vemos todos los días. También con grandes cosas bonitas, ¿no? En donde hay, qué sé yo, inventos y comunicaciones y todas estas cosas bonitas que vemos. Pero se está calentando el mundo. ¿Cómo hacemos para enfriar? Está muy apurado el mundo. ¿Cómo hacemos para ir un poco al ritmo, como dice el Papa, ¿no? Cambiar desde el ritmo. Eso es lo que podemos hacer si nosotros ponemos el acento en una cosa: la espiritualidad popular. Ya no solamente la religiosidad popular, no solamente la fe popular, sino la espiritualidad popular. Si la fuerza, el espíritu que está metido en la gente y que está despertando. Y nosotros con la comunicación y ustedes están despertando ese espíritu. Hay que hacer que ese espíritu se siga expandiendo, porque así abarca toda la humanidad y todos entramos en una especie de, ya no se llama revolución, ya no se llama cambio, ya no se llama golpe de Estado, no se llama elecciones. Se llama recapacitación, conversión en el espíritu de toda la gente. Y eso puede ocurrir y vamos a ver esa época probablemente. Para eso entonces sigan trabajando así, que el mundo necesita el espíritu, la espiritualidad, que es el espíritu del Señor que se mete en nosotros y nos mueve, ¿no?, con su gracia y nos hace ser distintos y actuar en forma distinta. Ya no nos fijamos en los males del otro, en los problemas del otro, nos vemos lo bonito de cada uno y entonces todos nos ayudamos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.